Del jefe. A los 9 años fue testigo de la muerte de sus padres. En los años 81 y 82 fue campeón olímpico en levantamiento de pesas. Lo apodan la sombra humana. Castigador, un matón de pocas palabras y varios secretos. Siempre juega a dos puntas. Tal vez es demasiado joven, pero lo que le falta en edad le sobra en maldad. Es el protegido del jefe. Marcelo Santos, el jefe, se lo involucra en la muerte de la mujer de nuestro héroe, un mafioso de temer. ¿Y Herrera? Herrera ya está liquidado, ya no cuenta más nuestros planes. Bueno, así me gusta. ¿Y la mercadería? No quiero ni pensar que está en poder de Güemes, ¿no? No, está en el depósito como acordamos. Bien, decile a Güemes que vaya a buscarla entonces. No te olvides. Bien, jefe. Puede confiar en nosotros. Chao, gordo. Tráeme la crema y el número de teléfono de Güemes. Acá está el número. Pasame el aceite. Violento. Quise comunicarme antes con vos. ¿Cómo van los preparativos? Eso, ni se pregunta. Nos vemos media hora. Mario, nos estamos retrasando. Tiempo, toma otro tren, vamos. Bueno, dale, prepárate.
¿Querés más? No, gracias. Esperá que llame el teléfono. Sí, habla vos. Sí, ya hablamos con Güell. Ya salimos por allá. Un solo pensamiento tiene nuestro héroe. Hace falta decirles cuál es. Green Sally Hood, a green Sally down. Last time Scott got a tail to drown.